Señor, abre mis labios. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Que canten de alegría las naciones, porque reges el mundo con justicia. Reges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias al Señor, por eterna su misericordia. Creador sempiterno de las cosas, que gobiernan las noches y los días, alternando la luz y las tinieblas, alivias el cansancio de la vida. Con tus ojos y yo en ti masilla, que a todos corrija tu mirada, con ella sostendrás a quien tropieza, y harás que pague su delito en lágrimas. Alumbra con tu luz nuestros sentidos, desvanece el sopor de nuestras mentes, y sé el primero a quien agradecidas, celebre nuestras voces cuando suene. Glorificado sea el Padre eterno, así como su Hijo Jesucristo, y así como el Espíritu Paráclito, ahora y por los siglos de los siglos. Contra ti solo pequé, Señor, ten misericordia de mí. Misericordia, Dios mío, por tu obra, por tu inmensa compasión, por la vida.
siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, hoy día mañana que aborreces. En la sentencia de la razón, en el juicio mirará tu rectitud. Mira que la culpa nací, el amor me concibió mi madre. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme hoy el gozo y la alegría, que sea de que los huesos quebrantados. Apártate mi pecado, tu vista, o haré mi toda culpa. Con espíritu fiel. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no se satisfacen, ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como fue en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad y hemos pecado contra ti. Mis ojos se deshacen en lágrimas y hay noche no cesa. Por la terrible desgracia que ya no se cae en mi pueblo, el profeta como el sacerdote, paga sin sentido por el país. Porque al rechazado de todo acuda, tiene asco tu garganta de Sion, porque nos ha seguido sin remedio. Se espera la paz y no hay bienestar, al tiempo de la cura sucede la turbación. Señor, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque pecamos contra ti. No nos rechaces por tu nombre, no nos
bendigas tu trono glorioso, recuerda y no nos alianza con nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entran con sus puertas con acción de gracias, con sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En la mañana hazme escuchar tu gracia. En la mañana hazme escuchar tu gracia. Indícame el camino que de seguir. Hazme escuchar tu gracia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En la mañana hazme escuchar tu gracia. El Señor ha visitado Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Que nos libra de
Invoquemos a Cristo que nació, murió y resucitó por su pueblo, diciendo: Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Salva, Señor, al pueblo que redimiste. Te bendecimos, Señor, a ti que por nosotros aceptaste el suplicio de la cruz. Mira con bondad a tu familia santa, redimida con tu sangre. Salva, tú que prometiste a los que en ti creyeran que manarían de su interior torrentes de agua viva, derrama tu espíritu sobre todos los hombres. Tú que enviaste a los discípulos a predicar el Evangelio, haz que los cristianos anuncien tu palabra con fidelidad. A los enfermos y a todos los que has asociado a los sufrimientos de tu pasión, concédeles fortaleza y paciencia. Salva, Señor, al pueblo. Llenos del Espíritu de Jesucristo, acudamos a nuestro Padre común diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Padre celestial, que nos has dado a Santa María de Guadalupe como madre causa de nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos y así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Salve, oh Reina. Thank you.
no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Oh,
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, en este día 12 celebramos siempre la memoria de nuestra Madre María de Guadalupe, que quiso en este lugar mostrar el rostro de la misericordia de Dios Padre, Hijo, con la fuerza del Espíritu Santo, para que cuantos aquí llegasen pudiesen contemplar ese rostro de misericordia y dejarse creer y abrazar por él. Hoy, además, aplicamos esta Santa Misa no solo por las intenciones, como todos los días, cuando celebramos la Eucaristía en esta hora, por los bienhechores vivos y difuntos del Cabildo, de la Basílica, pero hoy de manera especial lo pedimos por la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, que acompaña con una participación viva al misterio de las apariciones de María de Guadalupe y de lo que ello significa, desde los tiempos del Papa Gregorio XIII, allá en la segunda mitad del siglo XVI. Vamos a pedir al Señor en esta Eucaristía que reafirme nuestra fe, nos confirme en la esperanza y nos llene de su amor, para que podamos ser un reflejo de su rostro de misericordia que contemplamos en la bienaventurada Virgen María de Guadalupe, precisamente con mayor intensidad en este año santo de la misericordia. Y reconociéndonos pecadores, vamos a implorar esa misericordia del Señor todos juntos, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Padre Santo, que en Santa María de Guadalupe nos has enseñado a escuchar tu palabra y a conservarla en el corazón, ilumínanos con el esplendor de la verdad para que sigamos fielmente el camino del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén.
del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: Yo te trataré, Jerusalén, conforme a tus acciones, pues despreciaste tu juramento y quebrantaste mi alianza. Pero yo tendré presente la alianza que hice contigo cuando eras joven, y haré contigo una alianza eterna. Tú te acordarás de tu conducta y te avergonzarás al recibir a tus hermanas, las mayores y las menores, pues yo te las daré como hijas, pero no en virtud de la alianza hecha contigo. Yo mismo haré una alianza eterna contigo, y sabrás que yo soy el Señor, para que tengas presente tu pasado, te avergüences y no vuelvas a abrir la boca para presumir, cuando yo te perdone todo lo que hiciste. Esto dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerle una trampa. ¿Le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿No han leído que el Creador desde su principio los hizo hombre y mujer y dijo: Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron: Entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer una acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó: Por la dureza de corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero si al principio no fue así. Y yo les declaro que quienes quieran que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron los discípulos: Si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: No todos comprenden esta enseñanza, sino solo a aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres. Y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, ya lo dice el Señor en el Evangelio, el misterio de Dios y el misterio del hombre, que es un reflejo del misterio de Dios, solamente se entiende a través de una donación, de un don, de una gracia, que es la gracia divina, que nos abre el corazón y la inteligencia para comprender lo que nosotros, por nosotros mismos, somos incapaces de ver, de entender y de poner en práctica, como es el caso de la familia, del matrimonio, de cuanto hoy hemos escuchado en el Santo Evangelio.
No les voy a comentar este tema que el Evangelio, el Señor en el Evangelio ha explicado, diríamos, con las palabras con las que únicamente Él nos puede hablar al corazón y hacernos entender el misterio. Quisiera, sin embargo, fijarme en un aspecto que la fecha de hoy, 12, en que recordamos el misterio de la misericordia divina que se manifestó en este santo lugar del Tepeyac, a través de María, Madre de Dios y nuestra, significa para nosotros, y sobre todo en este año santo de la misericordia. Quisiera prestar mi pobre voz a los sentimientos que el Santo Padre, el Papa Francisco, nos manifestó en Roma, en la Basílica de Santa María la Mayor, a los sacerdotes de la diócesis de Roma y a los miembros de la Curia Romana hace un par de meses, donde centró su intervención sobre todo sobre la experiencia que él tuvo aquí en este lugar ante nuestra Madre María de Guadalupe. Dedicó más, sobre una hora que nos habló, dedicó más, casi tres cuartos de hora, a expresarnos los sentimientos, la emoción, el significado que para él tuvo este encuentro en este año de misericordia, en este año jubilar. Digo que yo quisiera prestar mi voz a cuanto el Santo Padre nos manifestó en aquel día, porque personalmente me pasó a mí, les pasó a muchos otros amigos que allí estábamos escuchándole, nos conmovió profundamente y nos hizo revivir lo que sería el corazón de este año santo de la misericordia. En esta misericordia de Dios, que es siempre más grande que nuestra conciencia de pecado, encontramos la renovación de nuestra vida, un cambio total que es obra de la gracia divina. El Señor no solo no se cansa de perdonarnos, sino que renueva también el odre en que recibimos su perdón. Utiliza un odre nuevo para el vino nuevo de su misericordia, para que no sea como un vestido con remiendos, ni un odre viejo. Y en ese odre, que es su misericordia misma, nos hace experimentar la grandeza del perdón. El corazón misericordioso no es un corazón emparchado, sino un corazón nuevo, recreado, ese del que dice David en el Salmo 50, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Y este corazón nuevo, recreado, es un buen recipiente. Y el verdadero recipiente de la misericordia es la misma misericordia que cada uno ha recibido y le ha recreado el corazón. Ese es el odre nuevo del que habla Jesús en el Evangelio. Y aquí, en este mismo lugar, Él ha querido que cada uno de nosotros, a partir sobre todo de aquel 12 de diciembre de 1531, todos pudiésemos participar de ese don, de esa gracia. Ese don y esa gracia que en este año
santo jubilar, el Santo Padre quiere que de manera especial toda la Iglesia Católica lo experimente y lo viva en primera persona. Puede hacernos bien y nos hace bien contemplar este misterio de la comunicación de la misericordia del Señor y mirar cómo aquí, en este lugar santo, se manifestó para que todos nosotros tuviésemos la gracia de una participación plena a la misma vida divina. Y esto a través de María Santísima, Madre suya y nuestra. Porque María es el recipiente pleno de la misericordia divina. Y al mismo tiempo, porque es recipiente, la fuente de esa misericordia y la manifestación de esa misericordia contemplando su rostro. Ella es recipiente simple y perfecto, con el cual recibir y repartir la misericordia. Su sí libre a la gracia es la imagen opuesta del pecado que llevó al hijo pródigo a la nada. Ella integra una misericordia a la vez muy suya, muy de nuestra alma y muy eclesial. Como dice en el Magnífica, se sabe mirada con bondad en su pequeñez y sabe ver cómo la misericordia de Dios alcanza a todas las generaciones. Ella sabe ver las obras que esa misericordia despliega y se siente acogida junto con todo Israel por esa misericordia. Ella guarda la memoria y la promesa de la misericordia infinita de Dios para con su pueblo. El suyo es el Magnífica de un corazón íntegro, no agujereado, que mira la historia y a cada persona con su misericordia maternal. El Santo Padre nos habló de la experiencia interior suya cuando aquí se dejó mirar por el rostro de María y contempló el rostro de María. Y nos ha dicho una cosa estupenda, que este año santo él lo estaba viviendo sobre todo a partir de esta mirada que él experimentó acá. Y yo quisiera insistir esto, que este es el lugar de la mirada de Dios a través de la mirada de María. A mí personalmente me conmueve todos los días que aquí estoy contemplar el rostro de ustedes, de la gente común que pasa por aquí abajo, mira hacia arriba, y yo creo que esas dos miradas se entrecruzan, la mirada misericordiosa de María y la mirada suplicante de cada uno de nosotros. Y este es el milagro de Guadalupe. Este es cómo ella, la Virgen, rostro misericordioso de Dios, nos mira de modo tal que uno se siente acogido en su regazo. Este es el primer aspecto de esa mirada de María. Esa mirada de María que en cada uno de nosotros va tejiendo, viendo cómo puede combinar para bien todas las cosas que cada uno de nosotros trae aquí ante ella. Les decía el Santo Padre a los obispos de México que en el manto del alma mexicana, estoy citando palabras suyas, Dios ha tejido con el hilo de las huellas mestizas de su gente el rostro de su manifestación en la morenita. Hasta aquí las palabras del Santo Padre a los obispos mexicanos. Un maestro espiritual enseña que lo que se dice de María de manera especial se dice de la Iglesia de modo universal y de cada alma de modo particular.
Y al ver cómo tejió Dios el rostro y la figura de la guadalupana en la tilma de Juan Diego, podemos rezar contemplando cómo teje nuestra alma y la vida de la Iglesia. Dicen que no se puede ver cómo está pintada la imagen. Es como si estuviera estampada. Esa estampa de María, cuando nosotros contemplamos su rostro acá, la refleja también en nuestra alma, si nuestra alma se abre a esa mirada. Y yo estoy convencido que nadie que aquí entra, que nadie que mira a María y que se deja mirar por ella, sale de este santo lugar con un alma como era antes de entrar, sino con un cambio profundo en el corazón, que es el milagro de Dios. Me gusta pensar que el milagro no fue solo estampar o pintar la imagen con un pincel, sino que se recreó el manto entero, se transfiguró de pies a cabeza, y cada hilo, esos que las mujeres aprenden a tejer desde pequeñas, y para las prendas más finas usan las fibras del corazón del maguey, la penca de la que se sacan los hilos, y que cada hilo tiene un significado y una delicadeza, es lo que pasa también con nuestra alma, donde María de Guadalupe teje la imagen de Dios poco a poco y se va estampando dentro de nosotros ese querer de Dios de ser reflejado dentro del corazón. Y ante este misterio, cada uno de nosotros, independientemente de la experiencia propia de pecado, de miseria, de debilidad, de lo que sea, que no tiene límites en la vida humana, tampoco tiene límites en el abrazo misericordioso de Dios, que va tejiendo con la delicadeza de la Madre María ese corazón nuevo y ese corazón renovado. Como enseña la bella tradición guadalupana, la morenita custodia las miradas de aquellos que la contemplan, refleja el rostro de aquellos que la encuentran. Es necesario aprender que hay algo de irrepetible en cada uno de aquellos que nos miran en la búsqueda de Dios. No todos miramos del mismo modo. Y María, la mirada de María acá, es personalizada, porque a cada uno de nosotros nos mira con una intensidad particular. No es una mirada como la que puedo tener yo en estos momentos, que les contemplo aquí y les veo. Es la mirada de ojo a ojo, de tú a tú, de corazón a corazón. Es una mirada personal, es una mirada completa, es una mirada que abraza mi existencia para renovarla totalmente desde dentro y para que en esa mirada se me comunique el rostro mismo de Dios, que es Padre de misericordia. Concluyo aquí, hermanos y hermanas, para pedir e invocar al Señor por todos nosotros, para que la mirada de María Santísima, nuestra morenita del Tepeyac, penetre, transforme, reteja completamente la existencia cotidiana de cada uno de nuestros corazones. Este es el sentido del Año Santo. Este es el sentido del jubileo de la misericordia. Esa puerta que tenemos abierta, por la que nosotros entramos para dejarnos arrebatar por la mirada de María, nos dejamos revestir de esa mirada, nos dejamos llevar en el cruce de sus brazos misericordiosos para que ella nos haga penetrar en el corazón de Dios. Que así sea. Así sea. Oremos, hermanos, confiadamente y pidamos a Dios por el bien de todos los hombres. Después
De cada petición diremos, escúchanos, Señor. Escúchanos, escúchanos, Señor. Por las vocaciones en la Iglesia, para que Dios las multiplique y fortalezca, el propósito de los que se han consagrado a su servicio, oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestra nación, para que el Señor le dé prosperidad y dirija los pensamientos y acciones de sus gobernantes, oremos. Escúchanos, Señor. Por los novios, para que Dios les dé espíritu de reflexión y abran un camino en la vida de los jóvenes, aún indecisos de su vocación, oremos. Escúchanos, Señor. Por los esposos de nuestra parroquia, para que el Señor los conserve y en la concordia y en el amor, oremos. Escúchanos, Señor. Para que en las acciones de este día busquemos más bien el bien de nuestros hermanos y que nuestro propio provecho, oremos. Escúchanos. Por la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, oremos. Escúchanos. Señor y Padre nuestro, que nos has manifestado en María de Guadalupe el rostro amoroso de tu presencia y de tu misericordia, danos la gracia de abrir nuestros corazones a un encuentro con ella para que a través de esa mirada, la tuya, que es omnipotente y misericordiosa, recree y transforme nuestras almas. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que es Dios contigo y el Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Se transforma.
Oremos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba su mano. Padre bueno, al conmemorar a la gloriosa siempre Virgen María, convierte con tu poder en sacramento de salvación los dones que con gozo te presentamos, por Jesucristo tu Hijo y nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Dios y Señor. Porque quisiste que la Virgen María fuera por excelencia la mujer que escuchó tu palabra y la puso en práctica. Y ponernos nosotros bajo la mirada protectora de Santa María de Guadalupe, aprendemos de ella, Maestra de la Palabra, que es posible con tu gracia vivir conforme al Evangelio que tu Hijo nos entregó. Y así recorrer con gozo el camino que conduce a tu morada eterna. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. El 2. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección. Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los llamados a la cena del Señor.
Oremos. Dios y Padre nuestro, habiendo participado de tu mesa, te rogamos que al celebrar la memoria de la madre de tu Hijo, gocemos con abundancia de los frutos de este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas han venido hoy con el deseo de ingresar en la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe. Por lo tanto, ante Nuestra Señora Santa María de Guadalupe, les pregunto, ¿quieren libre y voluntariamente ingresar en la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, fundada en 1555? ¿Creen firme y sinceramente en la verdad histórica de las apariciones sobrenaturales de la Siempre Virgen, Madre del Dios Verdadero, Santa María de Guadalupe, en la colina del Tepeyac en el año 1531? ¿Creen firme y sinceramente que la Sagrada Imagen de la Siempre Virgen, Santa María de Guadalupe, ante la que nos encontramos, es la misma que quedó maravillosamente estampada en la tilma de San Juan Diego? ¿Prometen honrar y propagar la devoción a nuestra Santa Madre María de Guadalupe y guardar las normas y estatutos de la Archicofradía? Ahora todos hagamos oración por estos hermanos y hermanas nuestros que han expresado su voluntad de ingresar en la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe. Oremos. Oh Dios, que en la Santísima Virgen has dado a tu Iglesia que peregrina en este mundo una imagen de la gloria futura a la que esperamos llegar, haz que estos nuevos cofrades de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, que portarán esta medalla, alcen confiadamente sus ojos hacia ella, que resplandece como modelo de virtudes para todo el pueblo de tus elegidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, que de muchos modos procuras nuestra santificación, te rogamos bendigas estas medallas. Para que al llevarla sobre sí, estos nuevos cofrades de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, los impulses y los animes al ejercicio de una verdadera vida cristiana. Haz que por medio de estas medallas aumente su fe, se avive su esperanza, practiquen la caridad, para que como testigos de tu Hijo extiendan tu reino en este mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Reciben la medalla de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe como defensa del alma y cuerpo, para que con la gracia divina y el auxilio de María, su madre, a la que ahora prometen honrar y propagar su devoción, bajo el título de Guadalupe, merezcan conseguir la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con esta bendición bendecimos a todos ustedes aquí presentes, especialmente a los ancianos, enfermos, a los niños y también a todos los objetos de verdadera devoción cristiana que traigan entre sus manos y presenten ante nuestra Madre María de Guadalupe. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso,
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias. Muchas gracias y déjense mirar por la mirada tierna, amorosa y misericordiosa de nuestra Madre María de Guadalupe.